Perdón, me adelanto un poco con el stream. No pasa nada. Supongo que lo cortaré. O no, tal vez no. Probablemente no lo haga, se me va a olvidar. Vale. Nuestra misión ahora es que acabamos de conseguir, bueno, para aquellos que no sepan, acabamos de conseguir el visor de rayos X. Y solo nos falta un objeto, según yo. También conseguimos el rayo enganche. Y otra cosa más que no recuerdo cuál qué era, pero lo importante es que solo nos falta encontrar ahora el rayo de plasma. En teoría es lo único que me falta por encontrar. Ya tengo prácticamente acceso a todas las zonas, excepto obviamente a las puertas rojas, porque no tengo rayo de plasma. Así que la pregunta es ahora, ¿a dónde tengo que ir? La verdad es que no me acuerdo. Pero mira, ya que está esto aquí, vamos a ir primero acá. O probablemente no, vamos a ir a cavernas de Magmoor, digo yo. Bueno, vamos a ir aquí primero. Hall of the Elders es donde estaba el señor, ¿no? El señor Choso, estatua gigante. Ya que todos vamos a... Ah, bueno, pero no tengo el... Todavía no tengo el rayo de plasma. Me falta una puerta ahí. Así que chiste tiene. Como lo dicho, ahora que ya tengo... Rayos. Enemigos. Con el visor de rayos X podemos ver dónde están los enemigos en todo momento. Como... Creo que a partir de ahora van a ver más enemigos de estos. Espectro choso. Ayer no hubo stream. Ayer hubo una cosa. Tuve un pendiente que hacer, prácticamente saliendo del trabajo, así que ya no pude hacer stream. Llegué como a las 10 de la noche a mi casa. Y el domingo tampoco hubo stream, pero esa vez fue por un error técnico que tuve. Rayos. Vale, uno menos. Eso está aquí. Ya está, ¿no? Ya está. Creo que sí llego, ¿eh? Saltando desde aquí. No, no va a llegar. No me puedo parar encima de la plataforma, de la estatua, lo que estoy viendo. En fin, según yo, según recuerdo, no, no, no llego. Según recuerdo, el rayo de plasma está en cavernas de Magmoor, es lo más probable en realidad. Así que entonces la pregunta es, ¿cómo llego a cavernas de Magmoor? Por aquí no. Talon Overworld. De hecho, creo que no hay ningún acceso, ¿no? Aquí ya podemos ir también, pero... todo más, si no es necesario ir... Ah, mira, ¿por qué podemos ir a cavernas de Magmoor? Si no es necesario que hagamos algo, por ahora no lo vamos a hacer porque en ese stream nuestro principal objetivo es, obviamente, si está de paso conseguir algo, lo conseguimos, pero si no, no vamos a tomar una decisión para hacerlo. En el stream de hoy, en teoría, nuestro objetivo es únicamente conseguir el rayo de plasma, que es lo único que nos falta. La otra cuestión es que después de conseguir el rayo de plasma... Para acabar el juego, ya había comentado antes, para acabar el juego necesitamos tener los 12 símbolos, artefactos Choso. Tenemos tres, si no mal recuerdo. ¿Dónde se ve eso? ¿Objetos secundarios? No, no es aquí. Logbook. Tenemos cuatro artefactos Choso. Cuatro de los 12 necesarios. Entonces, para poder acabar el juego, hay que ir al... ¿Estoy aquí de nuevo? ¿Di una vuelta a lo tonto nada más? ¿En serio?
Ay. Sí, como tan a partir de ahora que tenemos el rayo este de visor X, se vuelve más probable que aparezcan esos espectros. ¿Por qué? Porque en teoría ya no son una mesa para ti. Al poder seguir la vista. Al poder seguir la pista ya no son una amenaza. Así que el juego te los pone más. El problema es que siguen siendo un marrón muy grande enfrentarte a ellos. Vale, aquí se supone que hay una puerta. Ah, va, es por allá. ¿Por abajo? Sí. Para poder enfrentar al jefe final, al jefe final del juego, que es Meta Ridley, tienes que... ¿Puedes abrirte, por favor? Tienes que tener los 12 artefactos, Chozo, que te dan acceso al lugar del incidente, al lugar del cráter, o como sea que se llame el lugar este. Vamos a ir por acá, todo derecho hasta el arboreum este. Y de ahí acá, aquí va a haber más enemigos, bajamos, supongo. Creo que es la forma más rápida. Pasamos a los enemigos, total tenemos mucha vida, ¿qué más da recibir un poco de daño ahora? Dije derecho, ¿no? Y ya, cuando estemos buscando todos los artefactos, haremos también backtracking para conseguir todos los objetos que de todos los objetos del juego. Sí. Es aquí, ¿no? Ay, maldita sea. Paso de enfrentarme a los enemigos, sinceramente, ya. No, vamos a ver qué tan necesario es hacerlo. Yo creo que con la vida que tenemos puedo aguantar los diferentes golpes que me vayan a hacer, ¿no? ¿De aquí para dónde era? ¿Bomba entonces? No me acuerdo cómo entonces se destruye eso. Sí, es por aquí. Lo veo que esos enemigos no cierran las puertas. Así que puedo pasar de ellos y no pasa nada. Más que el daño que voy a recibir, por supuesto. Pero me da igual, sinceramente. Quítense. Aquí está la cámara esta del sol. ¿Aquí van a salir más enemigos estos? No, vale, menos mal. ¿Aquí había objetos para recuperarme? No me acuerdo. Ah, sí, aquí está. Sin embargo, es que yo recuerdo que ese juego tiene dos jefes. Está Meta Ridley, que es el jefe final, el jefe verdadero final. Y está el Metroid Prime, que es el jefe final del juego, pero básicamente de como, por así decirlo, de nada más del modo historia. Y entonces, para poder acabar el juego, para poder acabar el juego tienes que vencer a Meta Ridley, sí o sí. Entonces creo que la idea es que consigamos el rayo de plasma. Hagamos prácticamente, tú avanzas en la historia con todo, ¿no? El juego te dice hacia dónde irte y llega un punto en el que te dicen tienes que ir al lugar del que yo el meteoro, básicamente. ¿A dónde tengo que ir? Debe haber una puerta, ¿no? En teoría, a la que no pude acceder antes. Aquí está. Me fui por el acceso más lejano que hay a este lugar, Workstation Tunnel. Es aquí, claro, aquí estamos el... Necesitamos la bomba de energía para poder acceder a esta parte. Ahora que ya tenemos, ya podemos acceder.
hasta ella. Por ahí podemos avanzar. De paso, creo que vamos a encontrar una expansión de algo. Creo que es una expansión de energía, un tanque de energía. En una zona que tiene que es igual una especie de puente. No sé, no me acuerdo si se pasa necesariamente o no, así que voy a estar atento a cuando la vea. Porque tenemos bombas de energía, ahora ya podemos destruir el túnel y podemos agarrar el tanque de energía. Así me la ahorro. Como dije antes, cuando tengamos todo eso, llega un punto en el que dicen que te tienes que ir para allá, para la cosa esta de el sitio de la el sitio de la del donde cayó el meteorito con el con todo voy a pasar de dos enemigos con todo el Fason. Como dije antes, ahora que tenemos el rayo enganche este, se vuelve más fácil movernos por algunos lados. La cuestión es que yo tengo que correr. Es por aquí, ¿no? Se supone. Vale, sí. ¿Qué pago están esos rayos enganche ahí? ¡Claro que sí! Te tiras así nada más. Si empiezan a los enemigos, pues pueden ocurrir cosas malas. Pero bueno, ahí está. Esto con el doble salto se puede hacer, como ya habíamos dicho antes. Pero acá hay un camino que se llama caverna. Aquí no puede ser. Vamos al lado del guerrero, que es, creo que ahí había... Ay, bueno. Vale, si lo congelo automáticamente se destruyen. Ah, bueno, claro, me parecen enemigos, pero son enemigos por aquí. Ahí está. Si es que yo me acuerdo todavía de algunas cosas. Usando el rayo este, el visor de rayos X, podemos ver el suelo. Pero podemos ver solo que no está, o sea, que no está visible para otras, para de otras maneras. La cuestión es cómo llegar hasta allá. Ah. Vale, no sé muy bien cómo hice esto, pero bueno, lo logré. Entonces, usando este visor, podemos ver que aquí hay un rayo de. Que aquí hay una expansión de misiles, pero no sale con nuestro visor normal. Esta puerta se está cayendo, ¿verdad? Sí, esta roca se destruye con esto. Esta expansión de misiles se puede conseguir desde que tienes el rayo, el misil este, el super misil. Así como en su momento conseguimos... De hecho, esto no aparece ni con el de calor no sale. Este sí sale, pero el de acá no. Solo se puede ver con el rayo con el visor de rayos X. Así como este, también hay otras cosas más que se van consiguiendo, que otros caminos más que están ocultos de esta manera. De hecho, así es como se consigue uno de los artefactos Chozo, que ya teníamos porque seguimos una guía cuando me perdí por un momento y decía que ahí puedes conseguir uno. También esta roca ya la pudimos haber destruido desde que teníamos los supermisiles, pero como yo no me acordaba en qué punto estaba esta roca hueca, por así decirlo, pues nunca lo hice. Pero ya que tengo el visor, pues ya es más sencillo. Un momento, no quería hacer eso. Esto sí es lo que quería hacer. Vale, estamos de nuevo aquí. Uy, esquivó mi rayo. Lo malo del rayo ya es que es muy lento. Muy lento. Lo bueno es que con un solo... Con congelados ya se mueren prácticamente esos enemigos.
Ahí está. Tengo que ir por esta puerta abajo. Sí. Por esta de aquí, aparentemente. Se sube para conseguirla. Aquí está. Aquí está el rayo, el tanque de energía. A ver, ahí, ahí mero está. Ah, no es un tanque de energía. Es el difusor de hielo, creo. ¿Lo puedo ver de aquí? Sí, el Ice Spreader, el difusor de hielo. Te dice que esto está hecho de bendecio, o sea que significa que lo puedes destruir con un rayo, con una bomba de energía. Bueno, esto no. Es eso que puedes destruir. Y ahí está, ese es el Ice Spreader. El, como yo llamo, difusor de hielo. No sé qué nombre tiene en inglés, en español, perdón. O sea, no sé cuál es el nombre correcto. Pero este es el supermisil del rayo de hielo. El Ice Spreader, difusor de hielo. Usa 10 misiles, ojo, cuidado con eso. Ahorita lo uso para ver cómo funciona nada más. Creo que es como el difusor de hielo de... Creo que es como el difusor de hielo de... De Metroid Fusion. Este juego salió después de Metroid Fusion, por si alguien se lo pregunta. O sea, encontraba así como un enemigo para usarlo contra él. Vale, estamos de nuevo aquí, ¿no? En el Crashing Site. En el Crashing Site. Eso significa que me regresé. Eso significa que me di la vuelta tras agarrar el Ice Spreader y me regresé por donde vine. Bien hecho. ¿Qué queda un tanque de energía? Aquí sale fuego, pero me da igual ya. Vale, aquí sale un enemigo. Ahí está. Vamos a usarlo contra él. Cargamos el rayo y después usamos un supermisil. Pues yo lo vi normal. A mí me pareció un supermisil común y corriente. Solo que supongo que de hielo. Pero bueno, gasta 10 misiles. Cuidado, hace mucho daño. Congela al instante. Si no es que mata, por supuesto. Pero usted se mueve de dos más con el rayo normal. Tengo tanta vida que prefiero tirarme a la lava que hacer su tontería de ser metamorfosis y todo eso. Aquí sí tengo que usar esto, ¿no? Pues no. Por eso que no es especialmente... Bueno, no pedí tanta vida. Creo que ya había cambiado el rayo. Prefiero estar siempre con el rayo de hielo, porque pues es super eficaz contra los Pokémon de tipo agua. No, de tipo hielo es super eficaz contra tipo dragón, no contra otro tipo. A ver, aquí tenemos que conseguir el rayo de enganche que ya tenemos, así que ya podemos llegar. Haciendo esto podemos llegar hasta esta plataforma de aquí, en la cual nos dice que nos metamos acá y usemos el este. Ahí está. Habiendo hecho esto, ahora hay que ir para allá, digo yo, y hacer lo mismo. Esto nos va a dar acceso, creo que, a un tanque de misiles, seguramente, una tontería por el estilo. Ahí está. Ahora vamos acá, que ese fue el otro camino que usamos antes. Como volvamos, podemos llegar hasta aquí. Y también hay que elevar otro. De aquí hay que saltar a no sé dónde ya. Ah, espera. Tiene aquí un... Y llegamos acá. Perfecto. Y esto me sirve para llegar a una puerta que no llegaba antes, ¿no? Sí, perfectamente. Para llegar a una puerta que no sé dónde está.
¿Dónde está la puerta? ¿Que la tengo detrás, dices? ¿Dónde? Sabía que me iba a arrepentir de eso. Esto me debe dar acceso a una expansión de algo. O sea, es fijo una expansión de algo, porque esto no es acceso. Esto no es el camino correcto. Creo yo, al menos. De aquí es para acá, de aquí es para acá, de aquí con la... ¡No! ¡No llegué! Eso sí hace daño, eso sí hace daño. Pero bueno. Podemos tomar un poco de daño, no pasa nada. Escáner de rayos X porque puedo usarlo, principalmente. Vamos allá. Vale. De aquí llego acá. Y de aquí llego allá arriba. No. A ver, ¿esto para qué sirve? Ah, vale, quizá tengo que activar esto, ¿no? ¿Esto es una bomba? Ah, vale. Y aquí hay que seguir el camino. Cuidado con los enemigos. Okay. No, 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 no. Ah, todo el panel es magnético. Todo esto me va a llevar a... Espero que un tanque de energía al menos. Que está siendo mucho marrón. Que sí, está padre todo esto. Me gusta todo el sistema de la atmósfera. Pero para eso dame algo bueno, ¿no? Es dar un misil. Bomba de energía. Ah, mira, y aparte que... Hostia, casi me caigo. Vendecio, supongo, obviamente, ¿no? Todo se asocia con Vendecio, claramente. Y ahí está la puerta que... No... encontrábamos antes. Y esto me lleva a un chozo. Un artefacto chozo. ¡Ah! El rayo... ¡Ah! ¡Que este es el rayo de plasma! ¡Ah! ¡Vaya! No recuerdo que estuviese aquí, sinceramente. Vale, este es el rayo de plasma. Creí que esto no era necesario para la historia. Plasma Beam. Listo. Este es el Plasma Beam. Es de fuego, obviamente. Energía pura. De plasma. Bueno, sí, del plasma, ¿por qué no? Causa mucho daño, pero a estos enemigos no, porque estamos en un lugar de hielo ya. Bueno, dado que estamos aquí, ya estamos a medio camino, que es por acá, ¿no? Vamos a ir a continuar por el... Bueno, medio camino. Espérate, me estoy rezando ahora. Ay, Vale, entonces por acá. Ahí está. Vamos a continuar por aquí para ver qué hay en esa zona que no pudimos llegar antes. ¿Qué puerta era? La que está a mi izquierda. Vale, está de acá. Menos mal no hay daño de caída. Paso de los enemigos porque me dan igual. De ti no, porque te necesito para moverme. Aquí hay enemigos voladores. A ver. Esto congelarlo. Ese ya está muerto.
Ah, claro, y el rayo recargado. Está muy padre. En fin, ¿para dónde hay que darle? Ah, justamente esa puerta que estáis viendo. Perfecto. Y aquí hay un túnel, pero está tapado por escombros, que ahora como tenemos la bomba de energía, podemos destruir. Cuando coge ese enemigo porque se puso mal. Y esto nos lleva a... ah, las minas de Fason. Ok, ese es el camino correcto. Supongo que eso nos va a llevar a una zona de las minas de Fason que antes no podíamos haber explorado. Quizá la otra parte del el lago este que tenía un montón de Fason. No sé muy bien qué. O sea, mi objetivo de hoy era conseguir el plasma, el rayo de plasma, logrado. Ya se consiguió eso. Ahora, ¿qué hacemos? Pues no estoy muy seguro ya. Ojo, ojo. Estamos ya en la zona final del juego. Venga, torreta. Rayos. El impulso de su golpe me empujó hacia atrás. Eso que mi supermisil no le alcanzara. Aquí me acuerdo que había un supermisil. Recuerdo muy bien esa zona porque fue un marrón. Fue un marrón encontrar ese supermisil. Ahí también están los Plasma Trooper. Ya salen también ahí. Ahí abajo están. Voy a bajar aquí. Solo hay unos así. Pero ahí está. Eso solo es... solo hace daño este rayo. Muerto. Ah, no. Como traen el rayo, mantiene quemado al enemigo. ¡Me tiró! ¡Ay, menos mal que no me tiró el Fason! ¡Ahora sí me tiraron al Fason! ¡Ahora sí me tiraron al Fason! ¡Ah, malditos enemigos! A ver, yo la torreta ahí. Quiero ese. Dámelo. ¡Muere! ¿Algún enemigo más aquí atacarme antes de ponerme a explorar? ¿No? ¿Nadie? ¿Seguros? ¿Seguros? Conste. Vale, ¿dónde estaba? Aquí me acuerdo que había una expansión de misiles, como digo. Pero me acuerdo que era complicada de conseguir. O no complicada, pero a mí me tomó mucho tiempo conseguirla en su momento. Y por eso me dejó ahí el trauma. Tengo la sensación de que es con el visor este. Bueno, no que es con este visor, pero que igual me sirve usar el visor. Ahí está. La pregunta ahí es cómo rompo esto. Entremos con esto. A ver, intentémoslo de nuevo. Ok, no. Hay que hacer algo aquí para abrir esto. No. Ah, bueno, sí.
¿Esto qué es? ¿Qué importa? Dice. Ah, mira, esta explosión me hizo daño. Vamos a verlo. Ven a mí. Vale, hay. Hay zonas de. De esto, de la atmósfera. Ahora, en teoría, como ya tenemos todos los, todas las mejoras, ya podemos conseguir cualquier cosa. Vaya. La cuestión es que. Obviamente hay que saber cómo conseguirlo, si no, no es algo tonto nomás. ¿Por qué me deja aquí? Ah, y sé dónde estaba antes, ¿no? Sí. A ver, tengo una idea que no intenté antes. ¡Bomba de energía! Ah, tan sencillo como eso. Ante la duda, bomba de energía. Vale, aquí hay un camino. Hay una puerta amarilla, que no sé muy bien qué significa. Ah, que son helados, supongo, ¿no? Y hasta abajo hay una puerta roja. Así que vamos a ir primero por la puerta roja. Mejor no, porque está llena de Fason. No me da mucha confianza que digamos. Bueno, sí, entonces sí. Ay, este es camino de solo retorno. La cúpula está cerrada y el sistema para abrirlo está del otro lado. ¡Ábrete! No es un buen momento para cerrarte. El Fason es muy dañino. Salte mal. Vale, ¿dónde estamos? ¿Y a dónde vamos? Hay que... Bueno, por ahí digo yo. De aquí a acá, de aquí a acá. Y ya llegamos, ¿no? Ahí está. Me da acceso a una zona de antes. Bendecio. A esta puerta antes habíamos llegado, pero como estaba bloqueada no pudimos avanzar. Ahora sí podemos avanzar. Ojo. Aún suena la música de combate, así que... No sé muy bien hacia dónde estoy yendo, sinceramente. Estoy medio perdido. No sé, que eso me hace daño también. En fin, que no sé qué hacer ahora. O sea, la idea es avanzar ahora que tenemos el, no sé, el rayo enganche, supongo. Avanzar por esa zona. Pero también siento que podríamos irnos a reexplorar todo el juego. Para empezar de una vez ya con el backtracking. Y no hacerlo después más largo. Así que creo que eso va a ser mi objetivo. Uy, pasé perfectamente por todos los... entre todos los enemigos. Espera, por aquí se accedía a un elevador, ¿no? Ah, no, solamente a la cosa esta, ¿cómo se llama? ¿Quedó con los metoides? Oh.
Bueno, son bastante fáciles de vencer en realidad. Tengo otro al lado. Son las 10 de la noche. ¡Auch! Porque voy a hacerlo rápido. Ahora vamos a reunir a Choso a superficie de Talon. Ay, a ver, un momento. La sesión que quedó más reciente de Windows está lista para instalarse. ¿Me puedes recordar? Un poquito. En 2 horas, porfa. A ver, ¿dónde estamos? Es lo del cañón. ¡Pum! ¡Ay, se me dio el misil! Ah, es que hay otro misil aquí. ¿No te di? No te di. No, esto, ningún rayo le ha dado. Vale, hay más abajo, pero bueno, como yo voy a tirarme de todas formas, da igual. Hola, señor. Hostia, tengo un delay. O sea, yo disparo. Y al segundo lo escucho. Yo presiono el botón de disparo y pasa un segundo y lo escucho ya en el juego. En la grabación que estoy viendo yo. Que estoy viendo yo. Está la puerta abajo. Pero bueno, ya ni modo. Así es la vida. Cuando eres streamer, supongo. O sea, quiero encontrar. Bueno, ya. ¿Quieres funcionar, por favor? No, hay que usar esto. Ah, qué enemigos más molestos, en serio. Y aquí hay más enemigos aparentemente. Ya paso yo de ellos, sinceramente. Aunque bueno, ya perdí un montón de vida en realidad. Ah, tengo otro atrás de mí. Ah, qué molesto. ¿Cómo abro esto? No. Bueno, ya luego investigamos esta parte. Como dije, ahora vamos a regresar y no sé, investigar o la superficie de Talon o no sé, otra zona. Ah, malditos enemigos. Es muy molesto, sinceramente, que salgan tantos enemigos a cada rato. A ver, ya estamos aquí de nuevo. Eso nos lleva a Fendrana, ¿no? Aquí es para guardar la partida. ¿Dónde estaba la puerta? A mi derecha. Vale, ya la vi.
superficie de Talon. Vamos a repasar todo el mundo otra vez con la guía abierta, que no sé dónde dejé. Así que me acuerdo cómo se llamaba la guía. No, no quiero hacer esto. Aquí está. Vale. Vamos a empezar con los de la superficie de Talon. Esto ya está, esto ya está, esto ya está y esto no está, vale. Un momento, voy a poner pausa a esto. Superficie de Talon, bombas de energía. No hay, en la superficie de Talon no hay bombas de energía. Hoy vamos a hacer la superficie de Talon. Vamos a cambiar el nombre a Backtracking. Superficie de Talon. Ahí está. Artefactos. Hay dos en la superficie de Talon. El artefacto de la verdad y el artefacto Choso. ¿Por qué se llama Choso? Bueno, ¿por qué no? Logbook. ¿Con cuál era el logbook? Con dos. Con más. ¿Qué artefactos tenemos ya? Choso artefactos. Tenemos el de la verdad, el de la fuerza, el de la salvaje y el de la naturaleza. Nos falta el artefacto de Choso. Está en Life Grove. Este artefacto puede ser encontrado en mi habitación que el rayo de visores X. Una vez que abres la puerta, tú tienes acceso a tres fantasmas. Ajá, una vez que lo vences. Ok. Hay que regresar a esa zona. Y tanques de energía hay dos en este lugar. Cargo Frey Light to the... Uno está en la fragata que ya tenemos. Y otro está en el acceso de... Ya tenemos todos los tanques de energía del Talón. De la superficie de Talón. Ambos lo conseguimos ya. Así que entonces vamos a ir a hacer lo del rayos de visores X. Para que seamos lo que tenemos más rápido. Una vez que estén muertos los enemigos, ve a la larga piscina y salta en ella. Lanza una bomba en el círculo de metal para levantar un pilar. En la base de ese pilar hay un spinner, gira. Úsalo con una plataforma metálica. Continúa el artefacto. Se revelará. Vale. Hoy haremos eso. Hoy vamos a conseguir todo lo que haya que conseguir de este lugar, que es la superficie de Talon. Vale. La pregunta es, ¿dónde está...? Aquí está, Life Rope Tunnel, Life Rope. Lo tengo al ladito, perfecto, así me gusta a mí. No perder el tiempo. Muere. Radiación intensa detectada, se refiere al Phason, por supuesto. Muerto. Vale, estaba arriba, si no mal recuerdo, ¿no? Lo más arriba posible. Me dio una aguja. Hay una puerta hasta arriba que no hemos visitado. Quizá es un buen momento para hacerlo. O quizá no. ¿Esto qué hacía? Ah, ya me acordé. Abría esto. Vale, a ver. Tranquilo. Bueno, ya subo yo hasta el final, pues. O sea, todo lo que quiero atajar, se me salen malas cosas. Mejor voy a hacer como se tiene que hacer. Aquí está el túnel. Equivocado. ¿Qué onda? Me atoro con algo ahí. Vale, aquí estamos. Sé que en algún lugar hay como una especie de piscina. Aquí está, ¿no? Vale, sí, es esto. No puedo escanear, pero debe ser esto. Se imagino que lo va a quitar el agua. Ah, no.
Usamos el spinner este. Cuando me pueda meter, por supuesto. Ahí está. Giramos la cosa esta. Y eso provoca que salga una plataforma que nos lleve a... Ahí está, el artefacto choso. Empezamos con el backtracking del juego. Así funciona esto, chicos. El juego es así, así que lo siento mucho si... Ahora la pregunta es cómo lo agarro. Vale, a ver. Ahí está. Artefacto choso adquirido. Este es el artefacto de los choso. Es el séptimo de los 12. Artefacto choso. Vale, ahora vamos a conseguir los misiles que hay en esta zona. El primero ya lo conseguimos, es en el sitio de aterrizaje. El segundo, en el túnel de transporte B, que según yo también ya lo tenemos. Y para qué voy a mentir, ya no me acuerdo de ninguno más. A ver, dice que hay una caverna que se llama Overgrown Cavern. Pero ni idea. Creo que esto ya habíamos hecho, ¿no? Recuerdo que esto ya habíamos buscado antes. Lo mismito, una cueva. Ahí está, es esta de aquí. ¿Y yo dónde estoy? O sea, no, cerca no estoy, ¿no? Por lo que entiendo. Lo veo que la única forma de subir por acá es usando el sistema este, ¿no? Qué molesto, la verdad. Bueno, la verdad es que por aquí no tenemos que volver de nuevo. Ya nunca más. Me caí en el... Veo como me salgo del hueco este. Si me hubiera acordado que ahí estaba el artefacto choso, no hubiéramos tenido que volver. Ay, no. Otra vez. Para colmo me cambian la cámara y me caigo yo solo. Vale, se murió. Bueno, murió no, porque está muerto ya de por sí, pero bueno. No le di. ¿Estás...? ¿Le ha dañado el misil? Sí, de haber sabido lo hubiera usado desde el principio. No, pero ¿cómo tenía que matarlos para que se abriera eso de nuevo? No, pero ya está. Bueno, en fin, hay que volver a subir ahora. Y bueno, hemos empezado con... A partir de este capítulo empezamos con la parte tediosa del juego. Para la mayoría. Y es conseguir todos los objetos que se pueden conseguir del juego. El backtracking empieza ahora. La parte mala es que el juego no tiene forma de... O sea, se supone que hay un sonido que se escucha cuando está cerca de una expansión de misiles o de algo en general. Pero yo nunca lo he escuchado, sinceramente.
Yo no escucho el sonido que dicen que se escucha. Ah, pero hay una puerta, ¿verdad? Ah, no. Uy, casi la hacía la primera. Vale. Aquí hay una puerta que quiero explorar antes de irme. La pregunta es cómo la exploro. Voy a seguir subiendo esta cosa. A ver si me da alguna pista. No, no me da ninguna pista. Vale, vamos a usar el escáner. No hay nada especialmente interesante en el escáner. Supongo que está aquí la puerta. Detrás de esta cosa, supongo. Sí, ya la vi. La puerta está allí. Ay, sí, es como se llega. Ya está, encontrado. Aquí hay una piedra. Invisible a la vista. Bueno, no invisible porque se ve como está cayendo el agua. Allí. Pero es mejor tener la asegurada. Ahí está, otro. Expansión de misiles, encontrado. Claro, cuando es una puerta que nunca habías visto, que nunca has intentado, pues normal que haya algo ahí. ¿Cómo se llama ese lugar? Para que lo recuerde, Great Red Chamber. Pero cuando están ahí, en el mundo abierto, pues tú encuéntralos, ¿no? Vale, estoy regresando al lugar que no debo regresar. Pero es aquí, ¿no? Tengo que ir. A ver, es por abajo. Hasta abajo hay una puerta azul. Hasta lo más abajo que puedas imaginarte. ¿Qué tan abajo es? Hasta abajo. Ah, rayos, eso es un amigo. Ah, pero ya la vi. ¿Pero eso no conecta con el Crash Insight? Sí. Ah, pues perfecto, porque voy para allá. Qué mal, porque no quisiera venir para acá, sinceramente. Pero, de hecho, aquí es donde estaba el segundo tanque de energía de este juego. Es justamente aquí, donde hay que usar las bombas estas para ir subiendo. Esto lo hago por deporte, más que nada, porque ya la tenemos. Pero bueno, ahí está, ya saben a qué me refiero. Y si no, subes todo eso como bombas y al final hay un tanque de energía. Ok, la cuestión está... estoy en exceso del hidrotúnel. Fregata Crash Site. Es que... Estoy yendo en reversa. Algo me dice que en el lugar a donde estoy yendo... Fregate... ¿Dónde estoy? Estamos yendo... Aquí hay un tanque de energía. Digo, un tanque de misiles. Aquí hay otro tanque de misiles. Pero según yo, pero no me acuerdo si ese ya lo tengo. Creo que ya lo tengo, el del túnel este. No, es mejor usar esto. Aquella plataforma. No, me caí. Maldita sea. ¡Ah! ¡Qué asco de juego! Odio los niveles acuáticos. No solo porque no me puedo mover, sino porque no puedo ver. ¿Pero me quieres dejar subir, por favor? ¿Es un pez el que me está estorbando? ¿En serio?
A ver, paso de todos ustedes, por favor, quítense. No quiero, no tengo ganas de pelearme con nadie ahorita. Muévete. ¿Dónde está la puerta? Ah, qué asco de juego. ¿Esa está la puerta? No. A ver, aquí se supone que hay una también. Usa el grapple beam de Key and Rock Cape Room to the upper part. No. Use the scan visor down below in the other one region of this room to find a cordite door along the wall. Use a super missile to break the door. Ha de ser esto, ¿no? Sí. This one hiding in a small underwater cavern near the arch, you will need the gravity suit to reach it successfully. Arbol chamber. Use the grapple beam on the giant root. Arbol chamber. Vale, ese es el que vamos a conseguir. ¿Alguien se acuerda? Great tree chamber. Sí, supongo que es esa, ¿no? Mira, me suena a mí que sí. De parte, creo que sí es. Yo supondré que sí. Estamos llevando a este, que creo que no tengo. Este me parece que sí que lo tengo ya. El que está en la caverna esta. Porque aparte ya lo había buscado antes. De ahí me dice que vaya a Root Cape. Pero bueno, vamos a ir primero a la fragata, al lugar de la fragata. Cuando encuentre hacia dónde estoy yendo y por qué estoy aquí. Ah, claro, me acordé. Vale, la puerta está según aquí enfrente. Vale, salgo del agua por fin. No, en dos. No había dos enemigos. Torretas. Un momento, voy a estornudar. Ay, perdón. Ábrete, sésamo. De aquí hacia la derecha. No hay pierde. Bueno, hay agua. De aquí todo derecho de nuevo. Hay un save station. Pero bueno, no. Sí me sirve. ¿Dónde está el save station? Que me quedan cuatro tanques de energía. ¡Ábrete! ¡Ábrete! Por Dios, odio cuando me pasa eso en este juego. No sé qué onda con el sistema de detección de puertas, pero de repente no te detectan aunque estés enfrente de la puerta y es súper molesto. Es que no estoy checando. Es que como tengo monitor puesto la ¿cómo se llama esta? A ver, ábrete. Ay, no, tengo que subir de aquí. Odio esta zona. Ahora odio más. Hemos carbonizado a los enemigos.
Bueno, al menos ya no es tan lento como antes. Y como si las puedo ver. Vale, ya está. Por aquí hay cangrejos, ¿no? ¿Por qué salió tan rápido si ni siquiera está yo enfrente? La verdad es que se supone que el stream va a ser corto, el stream de hoy va a ser corto porque tengo cosas que hacer después de esto. Y la idea de raíz de hasta el rayo de plasma era buena idea para mí, pero a ver, aquí se supone que hay muerto, ya veo otro, ahí está. Muerto. El grapple beam sirve para esto, para saltarte esta sección de agua nada más. A ver, la cosa es que supone que en ese lugar hay una expansión de misiles en la parte del agua. Y para llegar necesitas tener el traje gravitatorio. La cuestión es, ¿lo tengo ya? ¿Muerto? Ah, no se morí, no te moriste. Ah, ya lo vi, ya vi el tanque, el misil. O sea, tan solo te quitaras. Gracias. Ahí está ya. Vale. Expansión de misiles conseguida. Luego sigue el de Biohazard, que acabamos de conseguir también. Arbor Chamber, que yo supongo que es el que acabamos de conseguir. Y luego sigue Root Cape. Root Cape on the way up, on the way up of the Arbor Chamber Room. No sé por qué llaman Arbor Chamber, si se llama diferente el juego. A ver, es regresar a donde estábamos, por si alguien se lo pregunta. Aquí mero. Transporte. ¿Qué es Root Cape? Según yo es aquí, pero igual y no. Un momento. Ah, no es aquí. El Great Tree Chamber es otra zona. O sea, este es el Great Tree Chamber y hay otro Arbor Chamber que será la zona que vimos antes, ¿no? Antes de llegar a esto había otra zona de un árbol, o fue imaginación. Bueno, vamos a buscar una que se llama Root Cape. Cañón, talón, transporte a no sé dónde. Aquí está, Root Cape. Hay que ir hacia la derecha. Vale, primero que a la Root Cape y luego hasta arriba. Ah, bueno, supongo que se refiere a lo mismo. Vale, aquí estamos en la zona esta de donde está nuestra nave, así que quizás sea una idea. Bueno, sí estamos aquí, ¿no? Sí. Bueno, estamos cerca. No, sí estamos aquí, landing site. ¿Cuántos misiles tengo? Tengo bastantes buenos, pero bueno, ya que estamos aquí vamos a aprovechar. Terminamos de explorar esta zona, el Talon, la superficie de Talon, y lo dejamos hasta el capítulo siguiente, que vamos a ir hasta mañana, que vamos a investigar las ruinas Chozo. Ya saben que mañana ya no hay stream de Xenoblade, ya no vemos stream de Xenoblade hasta que salga la actualización con la dificultad extrema. Okay, vamos a ir hacia la derecha, que cualquiera vale aparentemente. Túnel, ok. Este de ahí, porque está más cerca. Como pueden notar, el rayo de plasma está súper rotísimo, súper potente. Rayos, regresé. Odio cómo me pasa eso. Vale, estoy aquí. Todo derecho. Supongo que es por allá.
Vale, estamos en la Root Cave. Vale, aquí hasta arriba. Usa el Grapple Beam de Giant Root Cave. No, 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 ok. Hay que usar esto. Para llegar no sé muy bien a dónde. Supongo que a aquí. Y luego de hacerlo, al igual que como pasaba antes, aquí hay que usar el visor de rayos X para encontrar una plataforma que está oculta. Ahí está. Maldita sea. Bueno, hay que volver a subir. Momento. Perdón. Aquí voy a subir, lo dicho. Lo malo de tener un segundo de retraso con lo que escucho del juego es que cuando mi Power Blast fija a un enemigo y suena que lo tiene fijado, no lo puedo escuchar porque no se puede. Entonces tengo que esperar un segundo antes, tengo que prever. Eso es un problema realmente. Vale. Usando esto, debemos llegar hasta allá. Vale, perfecto. Ahí está. On the way of the Archon Room to the Grapple Beam Rocket, you see Rayos over aquí en el Common Way. Vale, esta es la que acabamos de conseguir. Y parece que hasta el final. Hay que pasar por la puerta y llegamos a otra expansión más. Así que conseguimos dos por el precio de uno. Sí, ese es el bueno. Listo. Tenemos el Arbor Chamber, tenemos el de Root Cave. Este debe ser el de Arbor Chamber. Vamos a asegurarnos. Sí, Arbor Chamber, Root Cave, Root Tree Chamber, que es donde estábamos antes, y Life Rope Tunnel. Túnel de la vida, no sé qué. Acceso a... A ver, eso creo que lo habíamos hecho. Está, dice Live Grove Tunnel. Live Grove Tunnel. Creo que estábamos ahí antes. Sí, oh, qué asco de juego. Porque me hacen regresar tanto camino. ¿Alguien se acuerda si aquí ya conseguimos el rayo? Aquí hay una expansión. Aquí hay una expansión, pero no me acuerdo si ya lo conseguimos. Es la última que nos falta. Hacemos eso y terminamos por hoy. Ah, lo siento mucho, hay que regresar. Ya sé. Qué marrón de juego. Lo sé. No saben cuándo. Detesto también yo la idea de que tengo que rezar por todo el camino que ya recorrí. Tengo que volver a hacerlo otra vez. Porque hay una expansión. La última expansión que falta está ahí. Ahí mero. Ahí justamente. Y claro, como no leí eso antes. Ya es lo último que nos falta. Terminamos esto y hemos terminado con todas las expansiones que hay en esta zona del juego. Van a salir los enemigos de nuevo, pero ya me dan igual, sinceramente. Tengo todo de todo, así que no voy a ni siquiera a perder mi tiempo yendo a la cosa esta. Creo que era por aquí, ¿no? No, aquí es donde estaba un misil, ¿verdad? No sé dónde está la puerta. Había agua. Recuerdo que había agua, así que debe ser por allá. ¿Dónde está la puerta? A ver, se supone que hay una puerta. O sea, acabo de venir por la puerta y no la encuentro ya. Ah, vale, aquí está. Como digo, mañana vamos a investigar las ruinas Chozo, que es el siguiente lugar en la guía. A donde hay que ir. ¿Cómo subo por aquí? ¿Por aquí vine? ¿En serio? Me tiré seguramente, ¿verdad? Porque no recuerdo nada de esto.
¿Y cómo subo por aquí? Ah, espérate. Camino es seguir y ya. Ah, vale. Ah, me regresé. Hay una cueva o algo, seguramente, ¿no? Sí. La memoria no es lo mío. Lo siento mucho, de verdad. Muerto. Sé que es desesperante, pero la memoria no es lo mío. Créeme que no lo hago a propósito. Bueno, entonces la puerta hay que rozar por aquí. Hay que dar toda la vuelta de nuevo por la fragata, porque no hay otra forma de llegar hasta ese punto. Bueno, sí, por aquí. Por las minas de Fason, por donde vinimos antes. Quizá era más rápido, en realidad. De hecho, probablemente es más rápido, sinceramente. No sé dónde estoy yendo. Es por aquí. Pero ya estamos aquí. Ya es un poco tarde para regresar. Y bien, es más rápido bajar por el agua que subir. Así que... Igual me llevo el rayo de plasma, por si acaso. Mañana investigamos las ruinas Chozo. Y luego la siguiente zona. Y luego la siguiente zona. Hasta que lleguemos a las minas de Fason. Donde también vamos a investigar. Y vamos a ir avanzando ya con lo que es el juego final. Para acabarlo ya. Así que, o este fin de semana. Ah, ya me dan igual. No sé si ya vamos a acabarlo esta semana o será hasta la semana que viene, pero ya el final de este juego está próximo. Ya no queda nada del juego, sinceramente. Ya todo complicado ya lo hicimos. Ahora solo hay que esperar. Ahora solo hay que backtracking y ya. Se hace backtracking porque al final del juego, cuando terminas todo y lo... Cuando lo acabas, cuando esperas a Meta Ridley y lo vences, no sé dónde está la puerta. ¿Cuál puerta es? ¿Es esta? Sí, ¿verdad? Sí, es esa. Te dan un porcentaje de completado y si tienes el 100%, te ponen un final extra, una pequeña cinemática más grande, en la cual se ve el nacimiento, por así decirlo, de Samus Oscura. Nada más es eso. Nada más, pues estamos sacando el 100% de este juego. Y así vamos a hacer con todos. Bueno, esto no. Esto es más difícil subiendo que bajando. Bueno, o sea, sí es más rápido bajar que subir, pero es que antes lo bajamos, ahora estamos subiendo. Tan solo no se moviera este bicho. Creo que regresa por acá, ¿no? Sí. Aquí sale otro enemigo que me estorba. Ojalá que se pudieran matar a esos enemigos de alguna manera. Pero no, siempre vuelven a salir. O eso recuerdo yo, por lo menos. Igual sí que hay una forma de matarlos. No, es por acá. ¿Por qué no te abres? Aquí es por abajo, si no me recuerdo, ¿no? Vale, no es por aquí. Igual el rayo de plasma sí que los mata, ¿no? A esas raíces extrañas. ¡Ábrete! A ver, estoy aquí. Ah, ¿para dónde le doy? Vale, por acá se puede ir. Es que no quiero pasar por ahí porque sale el enemigo este. ¿Dónde está la puerta? Creo que me choqué con el techo. Vale, aquí es bajar nada más.
aquí es la parte del agua esta. ¿No se murió? ¡Wow! El rayo de plasma no lo mata. Supongo que porque estamos bajo el agua, no sé. No sé, me da medio igual, sinceramente. A ver, ¿dónde estoy? Ya me tengo que ir hasta arriba para fastidiarme más todavía. Y así como estamos haciendo con este juego, vamos a hacer también con el 2 y con el 3. Sí, gracias, nave. Ya sé que hay Fason escondido en obviamente, en las minas de Fason. Porque si se van minas de Fason, es porque hay mucho Fason, ¿no crees tú? Hay que ir allá. Ahí es donde están los... la zona está donde estaban los Metroides. Ahí es donde están haciendo los experimentos. El juego nos va a decir muchas veces que hay que hacer, que hay que hacer eso. Pero siempre lo vamos a ignorar. ¿Es aquí? No es aquí. Pero por aquí vamos a ir después para llegar a las ruinas de Chozo. Muerto. Espera. Vale, ahí está. Ojo que convertirte en morfósfera te quita velocidad de salto, por si alguien se lo pregunta. Por eso no llegué antes cuando estábamos en la cadena de Magmur haciendo algo. No llegué justamente por eso. ¿Te ves aquí? Vale, en este túnel, que yo espero que no lo haya conseguido ya, porque si hubiese conseguido ya me voy a molestar mucho conmigo mismo. Hay que hacer todo este turbito. Que vamos arriba. Si lo hacemos, hay una parte donde hay una bomba. Ahí está. Y ahí está. Expansión de misiles adquirida. Eso era lo único que nos faltaba. Y bajamos hasta abajo, ¿no? Sí. Vale, ahora vamos a volver. Porque la siguiente zona que, como dije, es la zona... Vamos a ir a las ruinas Chozo. Y aquí justamente hay un acceso a las ruinas Chozo. Nos viene perfecto. Es justamente este. Vale, sí le di. Gracias. Y vamos a buscar la partida... El lugar donde podemos guardar la partida más cercano. Y lo vamos a dejar aquí por hoy. Mañana seguiremos con las ruinas Chozo y así, y así, y así, hasta llegar. Son pocas zonas, es la parte buena, son pocas zonas. Son muchas expansiones, sobre todo de misiles. Son muchas, pero son pocas zonas, así que, pues, bueno, no se siente tanto. Bueno, sí se va a sentir un montón, pero va a ser más capítulos. Vale, perfecto. Está justamente a mi derecha. Aquí fue donde empezamos el capítulo de hoy, creo. De hecho. ¿Sí? Qué irónico, volvimos a esta zona. Ábrete, ábrete. Hemos vuelto a la zona donde empezamos el capítulo de hoy. Eso fue todo. Nos vemos mañana con el stream de Metroid Prime de mañana. Y hasta la próxima.